Marcelo, volviendo contigo ya a la salida de esta casa en nuestro hotel, despídete, dame una conclusión. A la una conclusión rapidísima, es cierto, son dos cosas distintas. Rocha y Sosa son cosas distintas. Ojalá lleguemos a la verdad histórica, jurídica y política de los dos hechos. Muchas gracias, Marcelo. Nos tenías que decir alguito más, Peter, antes de despedirte. Cuando estábamos saliendo del penal de San Pedro, después de haber conversado con Tadic, toda la comisión fue saliendo y yo casualmente salí último y el tipo me agarra del brazo y me dice Bakovic y me habla en croata, ¿no? Y yo le respondo, le digo, no, mi abuelo era yugoslavo, pero yo no hablo nada de croata ni yugoslavo. Y él me dice, ayúdame, viejo, ayúdame, estoy fregado aquí, toda la gente que nos apoyaba ha desaparecido, está huida y estoy fregado, no tengo ni para taparme, no tengo frazadas, no tengo para comer, no tengo ni para cigarrillos. Y yo le digo, ¿y a qué has venido aquí? Y él me dijo lo siguiente, yo soy soldado, yo he estado en guerras, yo no he estado en marchas, en manifestaciones, yo he estado en guerras, yo soy soldado, yo he venido a dar instrucción militar aquí, yo he venido a formar militarmente, a generar estrategia militar. Eso me lo ha dicho en persona Mario Tadic en el penal. Despídete de la gente, Peter. No, muchas gracias a vos, Susana, un placer saludarlos y a la gente, un gusto verlos. Por favor, tú despídete también de la gente, César. Sí, yo siempre como para finalizar, ¿no? Tarek efectivamente hacía incluso manuales de inteligencia de Estados Unidos y este manual le entregaba a Rosa y Rosa entregaba a alguien. Y Rosa no pudo entregar a la persona que acreditó la prefectura y resulta que Rosa le pide a Tarek que entregue. Y Tarek entrega el CD. Y la persona que recoge el CD en el Hotel Asturias, si mal no recuerdo, es una persona que tenía la identificación de Gobierno Departamental de Santa Cruz, verde, y él era el señor Yoyo Balcázar. Eso confirma lo que dice Peter, y creo que el mayor razonamiento y la mayor experiencia es que los bolivianos y bolivianas nunca podemos aceptar que exista un movimiento de la ultraderecha que tenga como finalidad quebrar nuestro territorio nacional. Defendamos nuestra unidad. Muchísimas gracias, muchas gracias a los tres por haber estado conmigo, con nosotros, a usted por haberse quedado en esta casa, en nuestro hotel. Coincidimos, esperemos que Bolivia nunca más sea víctima de esta violencia y que los casos puedan esclarecerse, tanto el caso terrorismo como el caso Sosa. Hoy no me quiero ir sin decir algo. Hoy día recordamos un año más de la pérdida del litoral. Nos sumamos a la consigna, recuperemos el mar, es un derecho histórico y un derecho no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Actualidad. Las mujeres y el feminismo. Debate. Y otros que tienen que es la pluralidad. Política. La sociedad. Análisis. Es la construcción de una nueva dualidad. Diálogo. Un entiende la tradición. Un espacio de encuentro. Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información. Conduce Susana Bejarano.